cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Hoy, 23 de octubre, celebramos la fiesta de San Juan Capistrano. Fue un gran abogado, juez y gobernador de Perugia, en Italia, que sintiendo siempre un inevitable deseo de agradar a Dios en todo y buscando su salvación y la salvación de los demás, dejó su alto puesto político y entró con los religiosos franciscanos. Después de completar sus estudios de filosofía y teología, fue ordenado sacerdote. Como sacerdote, se destacó por luchar con su ejemplo y con su palabra para lograr una necesaria reforma franciscana y también por luchar contra la herejía de Juan Hus, o sea, luchar contra el husismo. Este santo de hoy, o sea, San Juan Capistrano, fue ordenado sacerdote y luchó contra el husismo, pero ¿podría explicarle un poquito referente al qué es el husismo? El movimiento husista o el husismo surgió en momentos en que el catolicismo sufría la crisis del cisma de Occidente. La iglesia estaba dividida en dos obediencias, una al Papa de Roma y otra al antipapa de Aviñón. Desde el púlpito, el padre Hus criticaba esa división y la corrupción moral de la iglesia, los abusos de su autoridad, la acumulación de riquezas, creando así este movimiento que llevaría su nombre y que fue el principal impulsor de la posterior reforma protestante del siglo XIV, que como todos sabemos tiene como principal representante a Martín Lutero. Este sacerdote católico, Juan Hus, fundador del husismo, fue condenado a muerte por herejía. La orden de morir en la hoguera la dio el emperador en el Concilio de Constanza el 6 de julio de 1415, apoyado por algunos representantes de la Iglesia Católica, entre ellos algunos obispos, pero sin la participación del Papa. El santo de hoy, San Juan Capistrano, luchó contra este movimiento husista o husismo y vivió en tiempos de mucha crisis en la Iglesia Católica, cuando hubo una gran división por el cisma de Occidente especialmente. Incluso se habla que en esta época hubo una confusa existencia de tres papas al mismo tiempo. El papa que estaba en Roma, que era Gregorio XII, el papa de Aviñón, que era Benedicto XIII, y un papa nombrado por algunos cardenales que trataban de solucionar la división nombrando un nuevo papa en Pisa, en Italia, que fue Alejandro V. Hay que decir que a pesar de las divisiones y los errores humanos de la iglesia, esta obra de Dios sigue adelante porque es guiada por el Espíritu Santo, a pesar de contar con las debilidades humanas de todos sus miembros. Ciertamente se han vivido tiempos de crisis, se han cometido errores, pero como le dijo Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella. A pesar de los innegables errores que ha tenido la iglesia o la condición humana de sus miembros, el Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia porque Cristo mismo es quien la sostiene. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso es lo que garantiza la obra de la iglesia, la asistencia del Espíritu Santo. Y es que a pesar de los distintos errores, de las dificultades que podamos estar viviendo en la iglesia, sabemos que la fuente, el creador de todo es Dios, es Cristo. El hombre nada puede hacer si no es guiado por la luz del Espíritu Santo, que es el mismo Jesús. El santo de hoy se enmarca en este contexto histórico. Nació el 24 de junio de 1386. Fue ordenado sacerdote a los 33 años, en 1419. Fue superior general de los franciscanos por dos periodos e incentivó a los frailes y sacerdotes de su congregación a ser auténticos discípulos de Cristo, que trabajaran incansablemente por su santidad y la santidad de los demás, viviendo la confianza absoluta en Dios y la solidaridad con los hermanos, especialmente con los más necesitados. Fue un extraordinario predicador que anunciaba el reino de Dios a tiempo y a destiempo y lo hacía presente en la caridad para con el prójimo, especialmente con los menos afortunados. El padre Juan Capistrano también hizo una
destacable labor como capellán en el ejército católico que luchó contra la invasión turca musulmana, que pretendía dominar toda Europa, logrando que el ejército católico los venciera y logrando así la defensa y perseverancia de la fe católica en este continente europeo. En Budapest se le construyó una gran estatua en reconocimiento a su heroica labor en la atención pastoral y animación al ejército de la aliada coalición católica que luchó contra los musulmanes y lograron la defensa histórica de la fe. La cantidad de muertos en esta descomunal batalla fue tan grande que los cadáveres llenaron el aire de putrefacción y se desató la epidemia de tifo negro. El santo se contagió de esta terrible peste y falleció un día como hoy, el 23 de octubre de 1456, a los 70 años de edad. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII, es el patrono de los capellanes de los ejércitos. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por intercesión de San Juan Capistrano, también nosotros seamos instrumentos de paz, fieles a Cristo, hasta que Dios nos llame a descansar en su reino. Amén.